Y en San José de las Matas, provincia de Santiago, empleados del Grupo Popular sembraron más de 3.300 árboles de caoba hondureña, criolla, gravilea y latifoliadas en más de 15 tareas de tierra de la comunidad Corozo. Con esta jornada realizada junto al Plan Sierra desde hace más de 20 años, el Grupo Popular, sus filiales y su fundación contribuyen a la recuperación de la capa boscosa del Cibao y la región norte, así como la conservación de sus cuencas hidrográficas vitales para el sostenimiento de la producción agrícola y el desenvolvimiento de la vida de las ciudades y las zonas rurales del país.